Podemos decir, ya la idea de coeducación está, digamos, generalizada, quizá ya se ha terminado la necesidad de ello. No, cuando empezamos en los 70, digamos, con el movimiento feminista que se inició en los 70, a analizar las situaciones, pues empezamos a decir, bueno, la escuela mixta resuelve todo. Y nos dimos cuenta que no. Al principio no sabíamos por qué no, lo intuíamos, pero no estaba claro. Bueno, en aquel momento todavía el nivel educativo de las chicas era inferior al de los chicos, pero fue muy rápidamente mejorando. Hoy podemos decir que desde el punto de vista formal, la escuela mixta ha resuelto este problema. Es decir, las chicas han tenido una situación que les ha permitido a tener un nivel educativo, como he dicho, no solo igual, sino superior, si lo medimos en términos de niveles universitarios. Hay que decir que en el doctorado solo hace 4 años que se ha alcanzado el 50% de mujeres. Ha sido mucho más lento, pero bueno, digamos, hoy ya está alcanzado y por lo tanto podemos decir también en másteres, etc. Si miramos luego la distribución de hombres y mujeres dentro de los estudios, todavía hay diferencias, pero como niveles está asumido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, formalmente parece que ya no hay problema. Ahora bien, hay otra serie de cosas que nos demuestran que todavía hay diferencias importantes en las escuelas y que la manera de educar todavía no es igualitaria. Y entonces empezamos algunas mujeres a, también aquí en el País Vasco, hubo mujeres muy interesantes, alguna de ellas que ya no está, que empezaron a trabajar sobre este tema. Viendo que varias cosas. Por una parte, ¿qué es lo que dicen los libros de texto? ¿Cómo quedan las mujeres reflejadas en los libros de texto? ¿Qué es lo que hay en el currículum? ¿Qué es lo que se considera importante transmitir? ¿Entendéis? Y entonces ahí nos dimos cuenta de que los libros de texto, pues básicamente están concebidos desde una mirada androcéntrica. Es decir, los hombres son el centro del mundo. Los hombres, no las mujeres. Y por lo tanto, todo lo que concierne a los hombres ha sido importante. Bueno, unos hombres más que otros, por supuesto. Pero, digamos, visto desde el punto de vista de la diferencia de sexos, pues los hombres. Y en cambio, las mujeres no están. Se empezaron a hacer estudios, yo creo que el primero que conozco en España es del 87. El último que conozco ha sido publicado en el 2015. Casi hemos empeorado en este terreno, a pesar de lo mucho que hemos trabajado.